Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa Desde las Gradas. Esta semana el equipo de producción de Desde las Gradas se trasladó al gimnasio cubierto Pedro Elías Belisario Aponte de la ciudad de Maracaibo para traerles un programa muy especial acerca del último juego de Gaiteros del Zulia en su cancha. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes y comentarios a la dirección de Twitter que aparece en este momento en pantalla. Y el Desde las Gradas de esta semana comienza ya. Rubén Nemhart, desde las gradas. Car Herrera, desde las gradas. Pedro Cubillán, desde las gradas. Y amigos fanáticos, en este programa especial acerca de la última serie de Gaiteros en su casa, tenemos que entrevistar al señor Blake Walker. El señor Walker es jugador de Gigantes de Guayana y viene por primera vez a jugar en la ciudad de Maracaibo. Él tuvo experiencia en NBA con los Clippers de Los Ángeles y nos va a hablar un poco acerca de cómo se ha sentido jugando en la LPB. Señor Walker, bienvenido a Maracaibo, Venezuela. Bienvenido desde las gradas. ¿Cómo se siente ahora mismo jugando para Gigantes de Guayana? Me encanta jugar para mi equipo. Tengo un año jugando para él y me encanta jugar con ellos. ¿Cuál es la diferencia? Sé que tiene experiencia en NBA. ¿Cuál es la diferencia entre esta liga en Venezuela y la liga en los Estados Unidos? Esto es una liga de jugadores de alto calibre, es bastante difícil, creo que es una de las mejores, si no la mejor. Creo que Sudamérica es la mejor, es muy dura, no es fácil. ¿Usted cree que Gigantes de Guayana tiene un chance para hacerse campeón este año? Oh, sí, definitivamente. Sí, esa es nuestra meta principal y pienso que vamos a ganar el campeonato. ¿Cómo está la química con Car Herrera, su coach? ¿Cómo se siente jugando para Car Herrera? Me siento jugando grandioso jugando para Car Herrera. Estoy al lado de un gran amigo que es mi coach y realmente confío en él. ¿Y cómo ha estado sintiendo Maracaibo ahora mismo? ¿Cómo está el calor? ¿Usted cree que este calor puede afectar su performance jugando aquí? No, no creo que nos importe que nos afecte el calor. En Puerto Rico también es muy caliente. Y aquí hay aire acondicionado. Vamos a jugar bien y no creo que el calor nos afecte. No puedo decir que usted no tiene ninguna presión el día de hoy porque Gaiteros del Zulia está fuera de la carrera. Y ustedes están clasificados. ¿Cómo se siente eso? Claro, nosotros no nos importa estar fuera de la carrera, no nos importa con quién jugamos, vamos a jugar con todo. ¿Quiere venir el año que viene otra vez con Gigantes de Guayana? Sí, por supuesto, quiero venir. Bueno, muchas gracias, amigo, usted es muy amable. Y nosotros continuamos con más Desde las Gradas. Manuel Roterán, desde las gradas. Julio Miglionico, desde las gradas. Iván Piñero, desde las gradas. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más Desde las Gradas y en esta oportunidad nos acompaña el jugador de Gigantes de Guayana, José Bravo. José, bienvenido a Maracaibo nuevamente. Tu ex casa, sabemos que te fuiste en el año 2010. ¿Cómo te sientes volviendo hoy a la ciudad de Maracaibo, al Pedro Elías Belisario Aponte? Bueno, la verdad que bastante motivado. La casa que me dio la oportunidad por primera vez pisar el tablocillo a nivel profesional. Orgulloso porque me siento un maracucho más, creo que... He vivido muchas cosas buenas aquí como para recordarlas de una manera muy grata y nada, vengo a trabajar con el equipo Gigante de Guayana a hacer el mejor desempeño posible con el equipo y bueno, encontrar una buena victoria. Sabemos que el equipo Gigantes de Guayana está dentro de la clasificación, su coach Cal Herrera Allen ha hecho un trabajo genial con este equipo, pero ¿cuál crees tú que haya sido la clave para que Gigantes esté en este momento, a esta altura de la temporada, clasificado? En lo personal te puedo decir que la química que hay entre el equipo es una armonía total, el desempeño de cada jugador en su momento es maravilloso. Yo creo que cuando en un equipo que se comunica de buena manera, que tiene buena compactación ese aspecto, aunado a un entrenador tan motivador como es Car Herrera, con tantas ganas que tiene de inculcarnos cosas buenas y un sistema de verdad que uno de los mejores que he visto, se consiguen muchas cosas buenas. Yo creo que lo importante ha sido que cada uno comprendió el rol en específico y lo cumple a cabalidad cuando entra a la cancha. Eso yo creo que es una de las virtudes que tiene Gigante Guayana. Nos comentaba Car Herrera en una entrevista que nos daba anteriormente que un equipo no es el presupuesto que tenga, ¿no? Sabemos que hay equipos con presupuestos más grandes que los de Gigantes y que bueno, que no están ni siquiera clasificados y ustedes lo han hecho a punta de corazón. ¿Cuál crees tú
como jugador, que ha sido ese factor principal que ha reinado en que ustedes hayan, se hayan entregado y que bueno, y que todo haya salido de manera positiva como les ha salido? La oportunidad y la confianza que se le da a cada jugador de entrar a la cancha, y el jugador de su parte siendo recíproco, haciendo un buen trabajo, yo creo que no tiene precio, ¿me entiendes? Gaitero lo sabe, porque Gaitero me mantuvo en su plantilla, me dio esa oportunidad, yo la puedo aprovechar y hice un buen papel el tiempo que duré con ellos. Estoy mil veces agradecido por esa oportunidad, de verdad que sin ellos no estuviera donde estoy. Yo creo que eso ha sido el éxito de Gigante. Hay muchachos de muy buen talento, con muchas ganas de trabajar, y bueno, que nada más necesitaban esa oportunidad de salir a la cancha y demostrar que sí lo pueden hacer, que sí podían tener cómo responder al entrenador y a un equipo que lo necesitaba, debido al presupuesto, como tú dices. Yo creo que si comprendemos que cada jugador que tienes en la banca tiene sus garras y sus ganas de trabajar, yo creo que en ese momento vas a aprovechar una buena reserva que tienes ahí para hacerla que explote, pues, y se pueda demostrar como jugador. Un mensaje a todos esos fanáticos del estado de Zulia que te han seguido desde que iniciaste tu carrera acá con Gaiteros de Zulia y que ahora se sienten orgullosos al verte clasificado con un equipo diferente, pero bueno, el cariño es el mismo. Un mensaje para todos. No, bueno, que gracias por el apoyo. Siempre han estado pendiente de mí, en mi desempeño con Gaitero, con Gigante y con la selección. Yo creo que se merecen lo mejor, por la verdad que sin ellos no me mantengo. Pues yo creo que ese es el aliento que le dan a uno, el empuje. Y bueno, que les quiero mucho, que siempre estoy pendiente por las redes sociales. Y bueno, para mí todo lo mejor para ustedes, sus mejores deseos. Y bueno, que apoyen al baloncesto como lo están haciendo. Déjanos tu Twitter por acá para que los que quieran seguirte, que te estén viendo en este momento, te sigan. @JJBravo86, ese es el Twitter. Bueno, muchas gracias, José, muy amable. Y nosotros continuamos con más desde las gradas. Francisco Centeno, un saludo para toda la fanaticada desde la grada. ¡Desde la grada! Saludos, fanáticos desde la grada. Pau Romero para todos ustedes.